Aprueban proyecto para coberturas sanitarias de pueblos indígenas. Varias comunidades indígenas contarán con cobertura de agua potable. Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron Email, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servía Email, Seron WhatsApp. Como primer punto del orden del día, en la Cámara de Diputados fue tratado el proyecto de ley, que aprueba el contrato de préstamo por un monto de hasta, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el convenio de crédito suscrito con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España por. Mediante este crédito se podrá financiar el proyecto de construcción de sistemas de agua y saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas del Paraguay, a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, MSPBS, a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, SENASA. Además, se ampliará el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2018. Durante un breve debate fue aprobado el proyecto de ley sin modificaciones y se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación. El mismo ya fue aprobado por la Cámara Alta. El diputado colorado Walter Harms dijo al respecto que el Paraguay es uno de los países con menor cobertura sanitaria. Además que la distribución de agua potable está muy por debajo de lo que necesita la población. Asimismo, aboga a que estos créditos sean utilizados de manera favorable para brindar a las comunidades indígenas lo que necesitan. Insta al futuro gobierno para que también sean encarados este tipo de proyectos. Escándalo de audios de jueces opaca al caso Odebrecht. En Perú, policías acusados de «gatillo fácil» irán a juicio este año. Se inicia campaña por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Presidente electo de México se acerca a víctimas de violencia para pacificar al país. Aprueban proyecto para coberturas sanitarias de pueblos indígenas. Contenido externo patrocinado.